Esta madrugada llegó a Bogotá el primer avión con los 110 colombianos que estaban atrapados en Israel en medio de la guerra que se vive en ese país con el grupo terrorista Hamás. Entre aplausos, palabras de agradecimiento, alegría y luego de 15 horas de vuelo aterrizaron los primeros 110 colombianos repatriados de Israel. Cuando nosotros los vimos, fue nuestra alegría más grande que hemos tenido, porque yo estoy con mi hija y con mi nieta, te imaginas, estaba súper, súper, súper triste. La primera parte de una operación que consta de dos vuelos que van a cumplirse entre hoy y mañana, entre Israel, Tel Aviv, Lisboa y Bogotá. La misión humanitaria tiene un protocolo de apoyo en la recepción. Tenemos también todo el equipo de asistencia connacional de la Dirección Consular, quienes en una operación de retorno estamos pendientes ya en el aeropuerto para canalizar las diferentes situaciones de asistencia, algunos alojamientos, atención a los menores algunas solicitudes que han hecho muy puntuales. Mañana llega el segundo vuelo humanitario a la medianoche, liderado por la Cancillería con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.